Ya, chicos. Ya. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa Sobre la Net. Yo soy Raquel. Yo soy Tony. Bienvenidos a el único programa con octógonos positivos. Pueden leer nuestros octógonos bonitos aquí, por aquí arriba. Por ahí arriba están, ¿no? Sí, porque sí, no tengo buena habitación. No, yo no. O sea, nunca sé dónde estamos. No, yo estoy a la derecha, yo estoy a la izquierda, yo estoy a la izquierda, yo estoy a la derecha. Ahora tenemos mucho bien. Bienvenidos a una nueva edición más del programa Sobre la Net, el programa del voleibol más importante que tiene y no somos tampoco. En una semana, después de una semana complicada para no solo el voleibol sino todos los deportes, por lo que pasó con el programa de apoyo al deportista, al fin ya hemos podido tener una semana de juegos de voleibol para poder evaluar, que es algo que estamos extrañando también. Sí, yo creo que como cada vez estamos más cerca de la liga, y además tenemos el sudamericano ya en 2 días nada más, todos empiezan como a llenar de voleibol. Qué bueno, porque todos los días es como que queremos hablar de lunes. Todos los días es como que queremos hablar de lunes. No, pero qué bueno que la federación no haya hecho absolutamente nada malo durante estos días, ¿no? Porque podemos hablar de voleibol. Así es. Y justamente vamos a arrancar con el sudamericano sub-16. El sudamericano sub-16 que se va a jugar en el Polideportivo de Callao, que se habían confirmado 5 equipos para el torneo: Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, anfitrión y Chile. Pero ha habido un problema bastante grave. Por la situación en este momento del país chileno, las jugadoras con su entrenador Guillermo no han podido viajar aquí para ser parte del sudamericano. Y supuestamente ellas mañana, 22 de octubre, tendrían que pasar todas las revisiones técnicas para que las habiliten para jugar en el sudamericano. ¿Cómo puede hacer Chile para llegar mañana sabiendo de que se les canceló el vuelo, no los dejaron salir? Ha habido todo un drama gigantesco por la misma situación que está viendo Chile, que es muy difícil a todos nuestros amigos chilenos. Nos sentimos muy orgullosos de lo que están haciendo, porque realmente se están rebelando contra algo que es muy injusto. Chile es uno de los países más caros en toda la región. Algunas cosas son más caras que en Europa incluso. Y la verdad es que para mí es sensacional que la gente esté protestando y rebelándose contra ese tipo de autoridades. Imagínate, fue por el metro. O sea, fue la gota que derramó el vaso, realmente. Pero bueno, volviendo al tema del voleibol. Normalmente estaba programado con 5 equipos para que dure 5 días el torneo, del 23 al 27 de octubre. El primer día, 23 de octubre, jugaba a las 3 de la tarde Ecuador contra Paraguay y a las 5 de la tarde Chile contra Bolivia. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos si Chile no se presenta mañana. Hay varias opciones que puede tomar los sudamericanos. La primera, darle todo por boca, pero eso significaría de que durante 4 días solamente se va a jugar un partido. Eso no sería lo más vistoso para la gente que va a ir al Coliseo, porque no puedes pagar por un gran partido. Sí, pero yo tengo una pregunta. Supuestamente para que un torneo se juegue debe tener un mínimo equipo. 4. ¿Y si Chile no viene? Ya no, a ver, lo que pasa es lo siguiente. El mínimo de equipos que tiene que tener un torneo para tener la clasificación a algo es la mitad de la confederación. Ya. U8, lo que sea, el número que sea más chiquito. Okay. El único continente que tiene menos de 16 equipos participando es Sudamérica. Así que Sudamérica solamente tiene que tener 6 equipos inscritos para mantener su clasificación. ¿No? Este torneo no clasifica nada, así que no hay una... Ah, ya, es como que los amigos del barrio cuando se juntan, ¿no? Claro, o sea, es como que... Hay 8, hay 9, allá son dos. Exacto, o sea, el equipo de Colombia, el equipo, bueno, por lo menos, el equipo de Ecuador, el equipo de Paraguay, el equipo de Bolivia, el equipo de Perú se ponen a jugar. Pero vamos a tener que esperar a mañana a la conferencia de prensa de lanzamiento de la Federación Peruana de Voleibol para saber si se va a mantener Chile en el fixture o no. Porque es fácil, y conociendo a los de la Federación Chilena, ya les están mandando un bus, puede ser. Ahora, yo escuché que supuestamente ellos están pidiendo que por favor se les deje venir el miércoles y que incluso se retrasen para el primer partido que ellos tienen, justamente que es contra Bolivia, o que no se juegue ese día. O sea, creen como que cambien la programación para esperarlos. En realidad se podría. ¿Por qué? Si ellos dicen que van a llegar para el 23, se podría mover el partido de Perú-Bolivia al día número 1 y simplemente reemplazas a Perú por Chile. Porque al final Perú-Chile se van a enfrentar en el último partido. No haces un cambio significativo. El cambio significativo sería sacar
a Chile del torneo. ¿Por qué? Porque solamente tienes 4 equipos, es una ronda de 3 días, así que probablemente podrías 3 días en final y final. Y si estás haciendo este torneo es justamente porque necesitas partidos. O sea, si estás entrenado durante tanto tiempo, necesitas partidos. La mayor cantidad de partidos que puedan tener estas niñas es mejor. Así es. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para recomendarte a toda la gente que se está conectando. Un saludo para Jorge Alberto, que nos manda saludos y pregunta cómo estamos todos, ¿no? Bueno, están con sueño. Yo con sueño, sí. Yo feliz. Aunque ya se me acabó de leche de vinagre también. Y la gente de producción también, la llamo. Yo tengo café. Muy, muy contenta. Desde Ica, un saludo para Jesús. En fin, para Nano, para todo, para Jorge, para Renzo, para todos los que se están conectando. Y al programa para Víctor, que me pregunta por la llama. Llama está de descanso. Llama está de descanso porque médico. Tuvo estrés mental. Okay. Y nosotros apreciamos la salud mental de Llama, así que dijimos, no necesitas venir. Así es. Sí, bueno, seguimos con el sudamericano. Seguimos con el sudamericano. Bueno, hay que esperar hasta mañana para saber si Chile va a jugar o no. Si Chile no juega, sería un desastre deportivo, digamos, porque Perú se va a enfrentar a los 3 equipos peor rankeados en Sudamérica. O sea, es Perú y los 3 peor rankeados. O sea, exacto. Sí. Es un... O sea, es como, ay, ¿para qué voy? O sea, de todas maneras vamos a ir porque... Vayan a apoyar a las chicas. Exacto, porque vayan a apoyar a las chicas. Es una nueva generación, siempre es interesante ver a las jugadoras. En fin. Además que vamos a poder tener la primera oportunidad de ver a Gina Torrealba como entrenadora de selección. Porque sabemos de que ella ha sido entrenadora de categorías base, fuera de clubes, pero es la primera vez que la vamos a poder ver en selección y es... Hace bastante tiempo que no vemos un equipo de selecciones bases en Italia, pues. Así que es interesante también. Salud por eso. Sí. Chis. Así es. Bueno, sí, es importante por el hecho de que Gina, vamos a verla por primera vez en un torneo internacional, ajá, porque si bien es cierto, ella lleva muchos años entrenando, simplemente ha entrenado su club, que es Yokotec, pero nunca ha estado, digamos, nunca ha lidiado con esa presión. Y, bueno, por lo que cuentan, es una entrenadora que si bien es cierto, está imponiendo disciplina. Las chicas de hoy ya no son las mismas de los años 80, no son las de los años 90, son simplemente, tienen, hay que lidiar con ellas de otra manera, y muchas veces... falta un poco de toque para eso. Bueno, pero eso es algo que se puede ir aprendiendo. Dentro de todo, la categoría sub-16 es un tema. La categoría sub-16 es la categoría en la que tienes que enseñar los fundamentos. Pero también es una categoría con la que puedes promocionar entrenadores. Entonces, todo esto va a ser qué tanto Gina Torrealba le ha podido enseñar los fundamentos y ver que se va a plasmar en la cancha a sus jugadoras. Porque si les ha enseñado fundamentos específicamente en la recepción, ya estamos por encima de todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Sí. Sí, en realidad a mí lo que me preocupa no es el resultado de ese sudamericano. En realidad lo que queremos ver es jugadoras que por lo menos tengan fundamentos. Claro. O que por lo menos veamos que van camino a eso. Uh-huh. No importa si, bueno, en realidad el tema de la medición, ¿no? La clave siempre va a generar expectativa. Todos quisiéramos ver en nuestras selecciones alguien de 1,80, alguien de 1,90. Me parece que ninguna de las chicas pasa el 1,80 m. Ay, yo he visto que una chica llega al 1,80 m. Lo que pasa es que la Federación Peruana de Voleibol está presentando a las jugadoras una por una en su página. Y dentro de la presentación nos ponen cuál es su posición, cuál es su talla, cuál es su peso, cuál es su talla, cuál es su bloqueo. A ver, hay muchas personas que están haciendo crítica de que algunas centrales miden 1,75 m, de que algunas centrales miden 1,73 m, pero... Vamos con algunas cosas. No es en realidad la talla, sino el fundamento. Exacto. El fundamento de bloqueo y el fundamento de ataque por centro. Si es bueno, puede tener la talla que quiera. Uh-huh. El tema aquí es que para las jugadoras que son altas, obviamente se les va a hacer más fácil. Y otra cosa importante con el tema de la talla es que son sub-16. O sea, son jugadoras que han nacido en el 2004 en adelante. Así que... chiquitas, pues son chicas, todavía tienen para crecer unos años más, así que tampoco es que se van a quedar estancadas ahí. Sí, en realidad el proceso de crecimiento, es normal esta, en algunos casos es normal la talla, así que no se hagan dramas por eso, todavía las chicas pueden crecer. Claro, o sea, primero hay que verlas jugar y después hay que ver. Mire, María de Negri Salinas es la central que mide 1,81 m. Ella es de San Martín. Sí.
Que ahí la reconozco por la carita. Sí, ella también. Yo reconozco a varias, o sea, reconozco a Ariana Calderón, a la armadora. La hermana de Andrea. La hermana de Andrea Calderón, la libero. Uh-huh. Reconozco. A Alicia Ugarte también de Sport Universal. Reconozco a Amanda Legario también de San Martín. O sea, capaz de Chírcolo. Claro, esto es el grupo. Este es el grupo que salió del último Nacional Sub-12 que se jugó con 2000 equipos. Porque a partir de este. O sea, después de este Campeonato Nacional Sub-12 ya se jugó como Campeonato Nacional Sub-12. Perdón, como Festival Sub-12, sino como Campeonato Nacional. Sí. Y bueno, ya Paco nos explicó por qué se hizo. Ojalá funcione. Sí, ojalá que la verdad es que funcione. Y podamos ver pronto más talento. Claro. Pero bueno, el grupo es grande. O sea, ha cogido 12 jugadoras, pero tiene un buen grupo. Son como 18 o 20 chicas por ahí, me parece. Ajá. Dejaron un montón. Claro, ojalá que se mantenga ese grupo. Porque es un buen grupo para crecer, sobre todo sabiendo que la categoría 2002-2003 está como que siendo parchada ahora. Sí, y yo creo que va a seguir siendo parchada. O sea, estas chicas que son las nuevas menores. Porque en realidad, y el hecho de llamarlas infantil, ¿por qué son las nuevas menores? Sí, o sea, en 3 meses van a ser menores. Sí, en 3 meses son menores. Entonces ya hay que irnos acostumbrando a la idea de que el próximo año esas chicas tienen un reto importante en, digamos, en el calendario de voleibol, en su propio calendario. Tienen que clasificar. Tienen que clasificar al mundial y es la primera vez que van a jugar con cierta presión. En aquel sudamericano, ¿no? En este viernes, nada más, chicas. Lo que me preocupa a mí en el sudamericano sub-16 es que cada vez ha ido perdiendo protagonismo. Porque en el primero fueron todos. Sí. En el segundo no fue Brasil. El tercero no fue Argentina, y ahora ya no hay Colombia. Claro, ¿te acuerdas que en el primero, que justamente fue el equipo de Ángela Leiva? Ahí campeonó Brasil. Ahí campeonó Brasil, pero el primer partido lo ganó Perú. Sí. Ah, es cierto. Ajá. Sí, tienes toda la razón. Y se lesionó Cristina Cuba, pues. ¿Te acuerdas? ¿Se lesionó Cristina Cuba? Ajá, no jugó. Se lesionó Cristina Cuba y no llegó una segunda armadura y terminó Armando Bárbara Briceño. Exacto. Chamara no fue, Chamara todavía no estaba en ese equipo. Chamara todavía no era parte del equipo, pues. Ajá. Entonces, digamos que esas son las cosas que pasaron en estos años. Yo dirigí en esa época a Cerrones, creo, ¿no? Sí. Ay, Barbie. Saludos a Barbie Briceño hasta Estados Unidos, que la usaban de todo. La usaban de libro, de punta, de apuesta, de amadora, de todo. Luego me pareció un chiste que fue el sudamericano preinfantil, ¿te acuerdas? Es que ese era por la necesidad de hacer jugar al equipo Taíso. Ay, yo pensé que había sido una locura la sudamericana. También. Ya. Pero, ¿por qué Perú dice que sí? Porque era su porque teníamos un súper buen equipo. Pues habían hecho una convocatoria nacional sub-12, habían quedado 8 chicas de provincia, que creo que es la mayor cantidad después de la categoría de Vivian. Y de estas 8 chicas de provincia, todos estaban en el grupo. Las únicas 4 que entraban eran Kiara Montes. Kiara Montes. Sí, lo demás. No, pero Clara es de Tacna. Ah, claro. Que llegó acá jugando como Kewa. Pero ya, entonces, ese era un grupo bien bonito de patrocinar. Raíza era la otra que era de Lima, que era de Aruba, que conocía el español. Sí. Es cierto, saludos para Raíza. Saludos, Raíza. Pero ya, bueno, es que, bueno, medía, ya en esa época ya medía 1,82 y era un año menor que todas las demás, obviamente, porque la van a convocar. Pero bueno, ojalá que les vaya bien a la federación, ojalá que le vaya bien a Gina Torrealba, esperemos lo mejor de las chicas. Alondra Locón también está en el equipo, que es, digamos, la más experimentada porque ya jugó un mundial incluso. La referente del equipo. Llamada, o sea, en teoría llamada a ser la mejor punta del torneo. Así es, así que vamos a ver. ¿Va por de punta, no de puesto? Dice punta. Los gringos. Yo pensé que era puesta. Yo la he visto jugar de punta, la he visto jugar de puesta. Ella con Hernán entrenaba, hacía 4-2 con Ariana. O sea, era opuesta a armadora. No sé. Pero mira, ahí también llega un tema de cómo se trabaja los fundamentos en la federación. Tú no puedes comenzar siendo opuesto y después decirte que vas a recibir. Sí. Comienzas recibiendo y después te pasan por lado. Sí, es muy extraño esto. Pero bueno, lo importante es que van a jugar las chicas y hay que ir a verlas. Claro, van a jugar en el Polideportivo Callao. Las entradas están desde 10 soles, pero hay venta de entradas por abonos y también hay venta de entradas familiares. Un adulto y un niño pagan 0,7 soles, dos adultos y un niño pagan 27 soles, dos adultos y dos niños pagan 35 soles, para que pueda ir toda la familia. Y eso es algo que la federación ha pensado bien, porque son niñas. Así que toda la familia va a ir. Hacer un paquete familiar es una buena decisión que han tomado. Sí,
Sí, lo que me asusta es que, como ya lo hemos estado viendo, el Coliseo es demasiado grande para un campeonato que no vaya a congregar tanta gente, porque si tú lo ves bien, este campeonato vende para los padres y para los muy fanáticos del vóley, pero no es algo que te vaya a jalar gente, una por las categorías y otra por los equipos. Sí, pues no viene a Brasil, no viene a Argentina, no viene a Colombia, no viene a Exacto, Venezuela. no tienes que vender, lo máximo que pueden vender es Perú-Chile. El clásico del Pacífico, por ahí, ¿no? Y eso, que de repente Chile no viene tampoco. Entonces, me parece que el Coliseo puede quedar demasiado grande para este evento. Y qué feíto que tu primer torneo lo juegues en estadio no tan, no tan vacío. Más que el hecho del uso del Coliseo, que es gigantesco, es como... Mira, solo han pasado 3 meses después de Lima 2019, todavía no nos devuelven el CAR y ya estamos comenzando a usar el Polideportivo Callao para todo. O sea, todo se juega ahí, se juega la Lima, se juega la otra Lima, se juega la otra Lima. Y encima quería que entrenen. Y encima quieren que entrenen ahí, pues. Entonces, a ver, esto ha generado varios problemas, no solo en digamos, para la Federación Peruana de Voleibol, sino que han tenido que mover el fixture de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, la de mayores. ¿Qué es lo que sucede? Se había planificado para que todos jugaran el Polideportivo Callao, ahora van a tener que parar 4 o 5 días, no sabemos dependiendo de si viene Chile o no. Así que los han movido a otros lados, han estado jugando en el Olivar. Bueno, en el Olivar sí habían planificado algunos partidos, pero los han movido al Coliseo de la Punta. Eso no es coliseo, Sí, pero... cada vez, pero cada vez los aíslan más, cada vez los hacen más inaccesibles. No sé, se puede jugar en otros lugares, se puede jugar en Feliciano. O sea, tiene importancia el Feliciano. Sí. Literalmente la persona que les maneja el equipo tiene el contacto directo con el Feliciano. ¿Qué está pasando ahí? No, bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me parece que llevarlos al Coliseo de la Punta va a ser desperdiciar la liga masculina, pero yo, digamos, no me da una espina que en estos, en este, hasta el momento ese Coliseo de Callao siga estando tan vacío, por ejemplo. Es que se ve un lindo coliseo, Sí. se ve hermoso, se ve precioso en el transmisor, se ve wow, espectacular, un polideportivo con cancha profesional que tiene espacio para todas las cosas que la Federación Internacional de Voleibol quiere. Pero hay cuatro gatos. Sí. Y es un coliseo para 7.100 personas, o sea, no me estoy ayudando nada. Y eso que han habilitado la tribunita que antes no estaba habilitada porque ahí estaban las mesitas de prensa. La que te hace sentir como destino final que se te va a quedar todo encima, es... Esa. Así que bueno, no Vamos a sé. ver. No le Un problema, señores. No tenemos tabla. tenemos tabla, no tenemos resultados, No tenemos no estadísticas. tenemos nada. Y, no, y esto es un tema que nosotros pensábamos que era nosotros. No, los equipos tampoco tienen. Nada. No tienen. Les hemos preguntado a los equipos. Yo le pregunté al capitán de uno de los equipos y me dijo, no, no tenemos tabla, no me la dan. Le he pedido directamente al coordinador del BIS para que me la dé y simplemente, no, no digo que lo ha paseado, pero se fija en ese. Pero es muy extraño porque normalmente después de cada fecha te arroja la tabla, ¿sí o Sí, no? claro, te arroja la tabla, te arroja las estadísticas, te arroja el P3 y el estadístico se tiene que quedar hasta las 3 de la mañana ahí en el Coliseo hasta que pueda ver todo. Pero Ah, los reportes, es tu tiene que, trabajo. es trabajo, Tu tiene trabajo que. no es venir, sentarte en una gafa y comer todo lo que puedas, ¿eh? A escondidas. Me siento ofendido. Pero sí puedes, o sea, tienes que mandar los reportes y los reportes tienen que ir a la prensa. Por si acaso, para las personas de la Federación Internacional, para las personas de la Federación Peruana de Voleibol, el sistema se llama VIS porque significa Voleibol Information System. Tu trabajo es dar información, no tener una, digamos, algo para contar tú que estás haciendo las cosas bien. Tienes que dar información. Si no estás dando información, estás incumpliendo el propósito del VIS. Pero bueno, sabemos que Regatas está ganando, sabemos que Pirlo está ganando, sabemos que Sparky me está ganando también. Y ellos también. Lo bueno es que, lo bueno es la raro, es que están colgando los partidos de la Liga Masculina en el Facebook de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Pero no sé, o sea, si de todas maneras no, han tenido un tema con los derechos de transmisión, lo están transmitiendo ellos y no comentaban. O sea, se merecen, los chicos se merecen lo mismo que se merecen las chicas. O sea, las chicas tú les das tabla, estadísticas, reportes, reportes individuales, reportes personales, reportes por equipo, reportes para el entrenador. Les ponían un estadístico para todos. Sí, para que todos los equipos que no podían pagar un estadista tuvieran. Tuvieran uno. Ahora no, pues no tiene nada, los pobres.
absolutamente nada. No la tienen el Coliseo. No la tienen el Coliseo de los Panamericanos. Te juega en el Polideportivo Callao y tengo miedo de ser el ficho porque no sé si es el nuevo. No, yo, puede ser. A ver, yo tengo el ficho por si acaso, vamos a corroborarlo. Muchas gracias a la gente que me hizo, a la persona que me hizo llegar el ficho, a los que se pasaron. Así que, bueno, vamos a pasar por algo. Perfecto. Ya lo tengo. En fin, ¿dónde estamos? Estuvo 21, mañana se sigue. Ok. Fue el 24 de octubre, 19 horas en el Coliseo Fortunato Marota, la punta. La punta. No, después decís la punta, ¿no? Junior contra San... San Antonio, sí, perdón. San Antonio. Es que tengo el San Norberto del colegio que fue a los campeonatos de categoría base. Ya, después 20:30, Fishland de Chimbote, que recién lo entiendo. Yo decía, ¿por qué se llama Fishland? Fishland, pues. No, yo me lo había entendido. Ciudad Fish. Porque es de Chimbote. Fishland. No. Fishland contra Sparting, supongo. Sí. El viernes 25 de octubre, Club Regatas Lima contra Fishland. Y el club Vamos Pirles, que va a jugar contra Junior. El colegio y no se sabe lo veo, ese colegio. Así es. Y luego el 26 de octubre, en el Olivar, Junior contra el Club Regata Lima y Fitzland contra el Club Vamos Pirles. Y también en el Coliseo del Olivar, pero el domingo 27 de octubre, Junior contra Fitzland y Sparting contra San. DCA no juega nada, ¿no? No. Entonces, a ver, DCA lo están tratando como como típicamente se trata a los equipos de provincia, ¿eh? Los hacen jugar todo una sola semana y luego votan para ahorrar costos de trabajo. Así es. Ahí está septiembre. Así que bueno, esos son los partidos en la masculina. Y nos trasladamos rápidamente a la Liga Masculina. A la Liga Masculina de la Liga Liga Juvenil. Sí, la Liga Juvenil que al fin empezó. La Liga que estaba programada para comenzar en septiembre ya comenzó. Comenzó, que es lo más importante, arrancó. Arrancó, ya lo vio. Eso es un mérito. Después de haber tenido problemas con el pitcher también, ¿ah? Porque, bueno. me mató que pusieron el pitcher el viernes. Y que arrancaba, para empezar, arrancaba ese mismo viernes. Pero habían puesto que arrancaba la otra semana, ¿te acuerdas? El miércoles. Claro. Qué bárbaro. Ajá, que dos de los delegados de los equipos entraron a decir, ya perdimos por poco valor. No fuimos, gente. La verdad, pero ya se jugaron los cuatro primeros partidos del Liga Juvenil. Vallejo le ganó a Deportivo Alianza 3-1. Hansa le ganó a Regatas 3-0. Géminis le ganó a Círculo 3-1. Y Rebasa Costa le ganó 3-2 a San Martín. Ese ha sido, digamos, la sorpresa, ¿no? Porque San Martín lo vencía 13-3. 13-3 y se fue emparejando hasta 14-14. Ah, sí. Así que la verdad es que meritazo de Rebasa Costa. Para mí es un tema también de cómo Rebasa Costa es un club que siempre ha sido bueno en estas categorías, pero nunca ha tenido la posibilidad de jugarlo porque su equipo de primera no estaba en la liga. Y ahora, en su primera participación, quedaron campeones de la Liga sub-14, sub-15, no estoy seguro, y en su primera presentación le ganan al club de mayores campeón. Entonces, hay una diferencia demasiado grande ahí. No puede ser que Regatas y San Martín, que son equipos que tienen todo en el arriba, que siempre llegan a los cuatro, al menos en los últimos años, en su primer partido pierdan gravemente. O sea, San Martín pierde contra el que recién ascendido y Regatas pierde contra Hansa. Hansa está trabajando muy bien, así siempre hay que recalcar eso. Hansa está trabajando muy bien. Y Regatas, por otro lado, lo que peor es trabajar más. ¿Cómo te explico que una vez en una liga juvenil las chicas decidieron, no el entrenador, las chicas de Regatas decidieron si iban a ir a jugar el siguiente partido porque tenían su fiesta de fiesta? Sí, es un tema, porque Regatas no hace jales en estas categorías porque es un tema de que el club es solo hasta esto para socios. Ese es el tema, pues es que las reglas internas de Regatas dicen que para jugar por Regatas tienes que ser socio. Entonces, bueno, pues cuando la jugadora de mayores ya pues, la hace socia, pero cuando la jugadora es de menores, en realidad estás atado a lo que te da los mismos socios. Exacto. Pero eso no quiere decir que no pueda salir una buena jugadora de Regatas. Por ejemplo, Julia Montalvete salió de la nada de ahí. Sí. Y ahora está siendo invitada por Papo para estar en la categoría de mayores. Es un tema de control interno de Regatas, pero... Sí.
Sí, es un poco difícil a veces hacer que todos vayan a entrar. Ahora, el voleibol en regatas ha renacido prácticamente, porque antes a veces ni se presentaban por esas categorías, ¿sabes? No, no se presentaban. Eran como que regatas nunca iba, justamente porque no llegaba a completar los equipos. Y eso también era la categoría mayores. Las personas, no sé si se acuerden, pero un año antes de que llegue Paco, con las justas completaban 6. Sí. No jugaban sin libero. Es muy cierto. Sí, pues, Juan Silvia. Sí, cuando dirigías Maldonado, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que no recuerdo, sí, mira, pero. Me acuerdo que Elena jugó de opuesta. Elena jugó de opuesta, ahí sí. Está. Elena jugó de opuesta y Elena era la mayor anotadora de la liga. Sí. Hacía 25 puntos por partido. ¡Qué bestia! Sí. O sea, además de ser la mejor armadora de 8.000 torneos, también era la mayor anotadora de la liga. Ahora, sí, ¿no? O sea, pero hablando de San Martín, hay algo que se nos había olvidado mencionar. Uh-huh. Es que ya llegó Rizola. Sí. Ya llegó Rizola, está en Lima, estuvo, digamos, haciendo una presentación con la chica, muy bonita, porque hicieron un meme de Rizola, que está acostado en Senaida, diciendo, y ahora sonrían, porque para eso, le dijo así a la chica, y sale el otro a May Laura, y aquí le dice, María Carmen, están tristes. Me sonreí mucho, pero... qué lujo tener a Rizola, un entrenador de esa categoría de gol en Perú. Sí. Y sabes que me encanta que esta temporada la liga tiene dos muy buenos entrenadores, Batiz y Rizola. Sí, y que son entrenadores nuevos para la liga. Sí. Son frescos, porque digamos ya los otros extranjeros los habíamos visto repetitivamente. Pero vamos a tener una visión de Batiz, que es una visión nueva para el voleibol peruano, la visión de Rizola, que es una visión. Pero eso no tiene mucho más conocimiento del voleibol peruano actual. Sí. Porque lo ha enfrentado más, más seguido últimamente. Y ha habido mucha controversia acerca de por qué el entrenador de la selección de Colombia está entrenando al club que tiene la mayor cantidad de seleccionados. Sí. No sé, para mí me da falta importar eso. A mí lo que me parece raro de Rizola es, habiendo entrenado en la primera liga de Brasil, en la Superliga de Brasil, digamos, se baje tanto para entrenar en la liga peruana. No estoy discriminando la liga peruana, pero no podemos compararla, porque una cosa es entrenar en Superliga. Sí, pero... O sea, no sabemos, no sé cuánto es su contrato, pero supongo. Yo tampoco, pero una cosa es la Superliga de Brasil y otra cosa es de aquí, ¿no? O sea, es un entrenador con mucho nombre, con mucho bombo y todo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no continuó en Brasil? O sea, eso es lo que me da mucha curiosidad. Sí. O sea, es muy extraño. Es extraño. Es que se presta a la interpretación. O sea, ¿por qué traer al entrenador de nuestro rival directo a entrenar al club que tiene la mayor cantidad de seleccionadas? Pero a la vez lo puedes poner al revés, ¿no? Un buen entrenador va a estar al mando del equipo que tiene la mayor cantidad de seleccionadas de Perú. Sí. Ahí está el meme, justo lo han puesto el meme de Rizola. No sé si es para acá o por allá, pero bueno, lo para acá. Sí, está para acá el meme de Rizola que me ha hecho reír muchísimo. Así que, pero sí, es muy raro, como tú bien dices, volviendo a las cosas serias. Sí, volviendo a las cosas serias. Es muy raro, yo no lo veo muy bien que digamos. No me parece, o sea, me parece que es más, no sé, para demostrar poder. Eso es lo que te iba a decir, es más un yo puedo que un yo quiero. Exacto. Pero también después de la contratación que hicieron el año pasado con Julián, que le salió tan mal. Pero vamos a ver qué tal le va a Rizola. Yo creo de que San Martín va a jugar bien. No creo que Rizola tampoco esté en la mentalidad de uy, voy a malograr a las jugadas peruanas. No creo que sea su mentalidad. Además que San Martín ya está todo construido. Sí. O sea, él viene a dirigir porque ya hasta los jales están hechos y no creo que esos jales los haya cogido él. No, yo tampoco creo. Yo creo que los ha cogido la dirigencia porque le parece que así. Ajá, además cuando ya tienes un equipo que está constituido, que ya sabe cómo juega, que ya sabe a qué juega, el cambio de entrenador técnicamente no te hace tanto daño. Técnicamente sí, porque te van a ganar también. Pero o sea, dentro de lo que es el esquema de juego, no. Bueno, acá Marcelo Gigante, al que le mando un saludo y que esperamos tenerlo pronto en el programa, porque va a estar en Perú, justamente dando unos cursos en Trujillo y en Arequipa, me dice que de repente le exigían más tiempo estar en Brasil. Es posible. Yo también empiezo a pensar eso, ¿eh? Pues, claro, bien, Marcelo, tienes toda la razón. Porque sí. Brasil no tiene la. Brasil no tiene el olímpico, pues no le importa. Fíjate, Brasil ya cumplió y ya está. Sí. No, ya está dentro de Río, de Tokio, no le molesta. Sí, pero igual es como.
un entrenador como él, o sea, Riri sola. Bueno, pero si lo vas a poner así, cuando llegó Gala acá también era Gala. Sí. ¿Cuánto cuesta la realidad? Pero ya, igual él venía como que en cabizbajo, ¿ah? Porque había salido de Cuba. Pero es que Cuba venía en cabizbajo. Sí, o sea, él había pasado, él estaba en la femenina, luego lo había puesto en la masculina, y luego ya, él venía como de capa caída, y entonces como que en Perú él ha renacido. Sí. ¿No? Él ha renacido, y qué bien por él, porque en serio, y también qué bien por nosotros, nos cayó a pelo. Sí, en realidad sí. Sobre todo porque es un entrenador que se expresa mucho de lo que quiere decir, así que para nosotros es perfecto. Así es. Bueno, teníamos algo interesante que contar, aparte de que me enteré esta semana, para todos los fanáticos de Rosita Valiente, para todos los que son fanáticos de Rosa Valiente, que todos los días me preguntan, y que me escriben y me preguntan dónde va a jugar Rosa Valiente, como si yo fuera la gente de Rosa Valiente. Es una de tres, preguntan por Rosa, preguntan por Marco y preguntan por Carmen. Siempre son las tres. Las tres, las tres, las tres, ¿no? Sí. Bueno, les cuento que ya tiene club. Al parecer va a jugar en Real Club. No, no en el Sport. No es en Sport Real. No. Es en Real Club. En Real Club, que es el equipo que está buscando llegar a la Liga Intermedia. Los cuartos de la. ¿Quieres andar en Real Club? Te diría. ¿Sabías? Ah. Ajá. Ah, eso cambia las cosas. Sí. Pero igual Rosita Valiente va a jugar tercera. Pero se tiene que subir, pues también. O sea, no es que todos los demás clubes, no es que todos los demás jugadores tampoco hayan tenido que hacerlo. Mabel Olemar también regresó a la liga, sí. Nosotros desde la baja, se fue con Tarapoto hasta segundo y luego la Jalú se ve para la primera. Sí, sí, la verdad. Es que ya ha quemado tantos clubes ella. O sea, sí, porque siempre tiene problemas. Sí. Siempre tiene algún problema, pero bueno. Vamos a ver cómo le va con Real Club esta temporada. Ajá. Esperemos que pueda, digamos, hacer un papel. Ah, ¿y sabes cuál es la otra jugadora por la que siempre preguntan? Brenda Lobatón. Ah, pero Brenda Lobatón. Sí, ella es la cuarta que todos los siempre preguntan. Que también tenemos novedades. Al parecer, bueno, ya ha estado hablando con Depor. Depor se ha contactado muchísimo con ella. Pero le ha dicho que no en todos los idiomas posibles. No voy a jugar por Depor, no voy a jugar por Depor, no voy a jugar por Depor. Supuestamente Brenda ya está recuperada totalmente de su lesión. Yeah. Y no quiere de ninguna manera volver a Depor. Sus razones personales tendrá. Sí, claro. Y yo las entiendo. No, yo las entiendo. Yo también. No quiero volver a Depor, yo la entiendo. La respeto, además. La respeto por eso. Pero es raro que es como, no vas a jugar en ningún otro lado porque Depor te ha puesto un pase carísimo. ¿Cuánto le ha puesto el pase? ¿En el cielo? Como 15.000 por ahí, ¿eh? No. Es demasiada plata, que eso es un tema que la Federación debería empezar a regular. Los clubes no pueden pedir lo que se les da la gana por un pase. Para mí es un tema de la afiliación de las jugadoras, ¿sabes? O sea, las jugadoras de por sí, cuando tú las afilias, las afilias por 2 años. Tú tienes que confirmar su afiliación para el segundo año, y es por eso que Brenda no es libre. Exacto. Brenda tiene que pedir su carta pase o su carta libre. Su carta libre no se la van a dar y su carta pase se la han puesto carísima. Entonces, a Brenda le queda una de dos opciones. O jugar por Depor o no jugar. Si Depor le exige que juegue, pero no le paga, ahí hay un tema de maltrato laboral. Claro. Pero a la federación no le importa. A la federación solamente le importa que se respeten las reglas de la federación de que una jugadora tiene que estar afiliada por 2 años como mínimo. Sí. Brenda, tienes una opción. Transferencia domiciliaria, por si acaso. Sí. Es un bypass para salirte del tema de la carta pase. Deberías comenzar a investigar en algunos clubes de provincia o algunos clubes que no estén en la misma región que claro. Depor. Porque sí. Se puede. O sea, sí, no sería la primera jugadora que lo hace. No, hay un montón de jugadoras que se escapan así. Bárbara Briseño logró salir del sistema de Depor justamente por eso, porque se mudó a Vallejo. Yo creo que la Mila Pérez echó. Ah, sí, yo creo que sí, no sé si ha negociado pase, de repente estoy hablando cualquier cosa. Uh-huh. Pero a mí me parece más probable que haya hecho un cambio. Realmente, un cambio de domiciliario. Es mucho más sencillo, no tienes que pasar por la carta pase, porque tú estás haciendo un cambio domiciliario que cuesta. No es caro, no es tan caro como la carta pase, pero piénsalo bien. Así es. Bueno, esas son las novedades que teníamos de Brenda Lobatón y Depor están, los dirigentes están muy molestos porque Brenda no quiere jugar por ellos, dolidos. En el alma, tanto así que están buscando la manera de hacer que la federación la suspenda. ¿Por qué? Entonces, lo mismo que cuando me dijeron eso, yo dije, ¿por qué? No se puede, además. ¿Por qué? Sí, no se puede, además.
Pero bueno, para todos los hinchas de Brendita Lobatón, ya pueden ir a la página del Deport y ya se pero ¿cómo la suspendería? ¿Qué? ¿No le das carnet? ¿O le firmas un carnet y después dices que no lo firmaste? Es posible, es probable. Puede pasar, todo puede pasar en esta federación. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ligas, pero ya no de la peruana, porque tenemos que hablar de ligas extranjeras. Vamos primero con la liga francesa, porque las divinas, dígase Soy la Rosa, Clarida Villescas y Vanessa Palacios, ganaron su primer partido aquí. Sí, por fin le pudieron ganar su primer partido después de una mala racha. Arrancaron, perdieron sus tres primeros partidos. Como dijimos la semana pasada, no hay que hacer las listas porque son cuatro fechas de 22. Todavía hay mucha liga por jugar, pero sí, porque cuatro partidos perdidos seguidos ya era grave. Pero es mi primo. Claro. Ajá. Pero bueno, le ganaron al... Por favor, Dios mío, ya. El Mag en Bajeul le ganó al Mugin. Okay. No. Que es el equipo de dos conocidas por Perú, Antonella Fortuna, que es punta de Argentina, y Marija es la Gulch, que jugó por Sporting Cristal el año pasado, pero que es banca en este equipo. Rey banca. O sea, que... No entró, pero... Es la única que no entró en todo el partido. Sí. Pero bueno, ya. Le ganaron 3-0. Su primera victoria, Vanessa Palacios ya comenzó a escalar en estadísticas. Recordemos que la temporada pasada terminó estadísticamente como el mejor libro, pero fue estadísticamente el mejor libro y ahora ya está tercera. En el equipo de las divinas, la que saca en realidad también es una conocida nuestra, es Margarita Martínez. Sí, las peruanas. Sí, que fue recomendada por los peruanos, hasta donde me han dicho. Pero bueno, qué bueno por el grupo de Vanessa, Choco y Claribet. Y ojalá se les vengan muchos partidos más positivos porque tienen que defender un cuarto lugar en la liga. Sí, y bueno, para empezar, alguien que está muy mal, así que tienen que empezar a remontar puntos. ¿Con quién es su siguiente partido? Contra el Tafil Frohansh. Ay, ya. Sí, no lo sé. Ya. Sí. Son 14 equipos. Juegan una ronda de todos contra todos, dos rondas de todos contra todos, ida y vuelta. Así que al final se van a jugar 26 fechas, estamos en la fecha 4. Todavía hay tiempo para mejorar, el equipo seguirá pensando. Yo tengo confianza en que sí van a lograr al menos repetir el objetivo, ¿no? Sí. Que eso es lo que están planteando, repetir el objetivo de llegar a semifinales para ver si se agarran una Copa C, para ver si se agarran una Copa. Sí, algo, tienen que pensar. Sí, porque la última vez que... una peruana jugó una Copa C, fue Coto y Carla Ortiz, que jugaron la misma. Y no, pero eso no fue el CERCA, fue el Challenger Cup. ¿Fue el Challenger Cup? Sí. Ay, y que te clasificaba el CERCA también. Claro, el Challenger Cup solo campeonas si clasificas el otro año. Al CERCA. Toma. Sí, toma. Pero bueno, Europa tiene todo organizado mejor. Exacto, entonces no podemos criticarnos. No, bueno, su siguiente partido es contra el Tafil Frohansh el 26 a la 1, horario de Perú, o sea que al alba, a la 1 en horario de Francia, o sea que al alba, en horario de Perú. Podemos estar temprano todos ese día y ver el partido de las chicas si es que encontramos alguno. Así es. Justo el 26 también juega Angelita. Mira tú. Bueno, al menos su equipo, no sé si. Mala. Perdón, es que no le fue muy bien en el partido anterior, ¿eh? Lo veníamos anticipando. Le fue mal. Sí, lo veníamos, pero nosotros le comentamos en el primer partido, como que no le había ido muy bien estadísticamente, ¿eh? Porque, o sea, en el partido se vio bonito, van clareando durísimo, pero analizando así estadísticamente, no se movía el equipo y todo, ¿no? Como que no, todavía no se integra bien, ¿eh? El tema con Ángela es que, bueno, su equipo ganó 3-1 a su primer partido que gana en la liga, en general, porque lo van a defender. Sí. Y el problema es que Angelita solamente estuvo set y medio. No sé si llegó a terminar el segundo set. No. Sacaron a mitad el segundo set y no volvió. Ajá, y, o sea, los tres sets que gana el equipo del PTT no gana sin Ángela Leiva en la cancha. Sí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con Ángela? Está cojeando de lo que siempre ha cojeado, pero ahora que ya está en la liga internacional como refuerzo extranjero mayor, se nota. No recibe nada, y no solamente no recibe, no sabe jugar atrás. No recibe. Es como, no recibe, no juega, no sabe jugar bien atrás, entonces definitivamente es un problema para cualquier equipo.
Ángela, mira, en el segundo set, antes de que lo sacaran, el entrenador comenzó a hacer que defienda la posición de opuesta. O sea, que juegue como punta, pero que defienda la posición de opuesta porque necesitaba alguien que defendiera 6 más que Ángela. Y al final como que terminó sacándola, y esto es un tema de... A ver, vamos a hacerlo así. Ángela Leiva puede culpar, o todos podemos culpar a su formación en selecciones bases de que ella no sepa recibir, pero ¿hasta qué punto ella no es responsable de eso? O sea, claro. ¿En qué momento de tu carrera deportiva tú simplemente dijiste, ah, ya, no se ha recibido, voy a seguir avanzando? Si sabes que eres punta, sabes que te vamos a recibir, sabes que no vas a jugar en un club extranjero, menos que recibas un porcentaje positivo de balones, ¿por qué no pidió aprender? ¿Por qué nadie se lo dijo? Yo creo que ella ha vivido mucho tiempo pensando que tiene que mejorarlo, tiene que hacerlo, pero no sé qué tan decidida ha estado a mejorarlo. Ahora, a ver, yo que trabajo con algunos equipos en categorías bases, lo primero que le enseñan a las niñas es el fundamento de la recepción. Sí, ese es lo primero que aprenden. Es el más difícil de cambiar el chip también, ¿no? Exacto. O sea, la recepción que aprendes, es más fácil trabajar con una persona que no sabe recibir a una persona que sabe recibir mal. Sí. Porque la persona que no sabe recibir le enseñas el fundamento. La persona que recibe mal tiene que borrarle el fundamento y enseñárselo de nuevo. Entonces, por eso es una de las primeras cosas que se enseña. Porque el ataque, como tiene tanta variedad, eventualmente vas a poder enseñarle cosas nuevas, vas, exacto, a poder cambiar las bolas. Vas a poner no golpes de mano. Uh-huh. Entonces, sí, en realidad eso no era el problema. El problema es que no, es como algo que ya aprendió mal y es muy difícil corregirlo. Yo no sé si lo aprendió mal. Yo creo que simplemente le perdonaron no poder recibir bien. Sí, es más eso, ¿ah? ¿Eh? Creo, uh-huh, que sí. O sea, simplemente dijeron, bueno, ya la escondemos, la tapamos. ¿Por qué es Ángela Leiva? Porque es Ángela Leiva y nos va a solucionar la vida. Pero ahora que está en la Liga Turca, como que, mamita, mamita, nadie te va a tapar acá. Acá nadie te tapa, acá tienes que apechugar. Claro, ahora, lo mismo que decimos con las jugadoras de Francia, estamos en la fecha 4 de un montón. Sí. Pero es preocupante que Ángela estuvo en un partido y tuvo una buena producción de puntos. En el segundo tuvo una mala producción de puntos, en el tercero ya no estuvo. O sea, salió y no volvió a entrar. Eso es lo que a mí me preocupa, que saliera y no volviera a entrar. Sí, porque dentro de todo es un repuesto extranjero. Tendría que estar de titular siempre. El turco se molestó. Se molestó el turco. Me gustaría ver el currículum. Me gustaría ver el video currículum de Ángela Leiva. ¿Por qué? Y esto es aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, Ángela Leiva ha ganado un premio de mejor recepción. En la Copa... ¿Dónde? Copa Gatorade 2000... La que dirige a Martín Escudero, porque Natalia estaba de vacaciones. Ay, ya, okay. Y Ángela gana mejor recepción y todo el mundo estaba asombradísimo, pero mira qué equipos venían. Pues venía Dominicana, sin Winnipeg, Cuba, de Cuba, y Argentina de Sol Piccolo y Elina. Pues. Sí. Entonces era como que, wow, Ángela fue la mejor receptora de esa Copa final. Sí, madre, qué grave. Qué grave. Bueno, ese es prácticamente el tema con Angelita. Ahora, va a jugar su próximo partido contra el Nilúfer. Ya. Yeah. Que no viene, viene la liga, ha perdido los 3 encuentros que ha jugado. Ahora, también ha jugado contra equipos que apuntan a meterse entre los top 4, uh-huh, ¿no? Galatasaray, Fenerbahce, ¿no? Toda esa sarta de poderosos. Claro, y Angelita solamente se ha enfrentado a la superpotencia del Pakistán. Que eso es algo que no apreciamos, ¿eh? Una jugadora peruana se ha enfrentado al Bakiban. Eso es algo serio. Pero igual, Angelita recibe. Te lo pedimos de corazón. Te lo pedimos de corazón. Deja de recibir mensajes de texto y recibe más balones. Ahora, pero es raro que haya pasado por tantos entrenadores y ninguno haya podido cambiarle eso. Eso también es muy raro, ¿eh? O sea, porque Luis Omar la tuvo 2 años. Yo creo que es, no sé si es suficiente tiempo para corregirla, pero sí para encaminarla a ser corregido. Y lejos de eso, ¿no? A ver, durante su paso acá en Perú, sus entrenadores fueron Natalia y Juan Diego, sí, que ninguno de los dos son como que muy expertos en entrenar recepción. Uh-huh. Son expertos en rescatar balones, en los balones imposibles, esa pelota que te tiras de cara pero la salvas y pasas al otro lado, expertos. Sí. Pero recepción técnica precisa, no. Todos los entrenadores de selección que ha pasado con ella, a ver, Maraciulo no la usaba de punta, la usaba de palco a puesta.
Y de opuesta también lo usó en un torneo. Luis Omar lo usaba de punta, pero... Pero sí a recibir a Coto. Claro. Que es lo mismo que ahora se vio obligado a hacer Paco. Va hacia que Miguel lo reciba. Uh-huh. Es todo un tema. Lo que pasa es que Paco la ha tenido tan poco tiempo que no ha tenido, o sea, no la puede corregir en tan poco tiempo. Tenía muchas cosas que corregir, ¿no? Paco en la entrevista con nosotros dijo algo bien interesante, que es, si bien Perú y Colombia y Argentina están en la misma situación de en cuanto a sus jugadoras que se tienen que reunir 10 días antes del preolímpico, la diferencia es que Colombia viene jugando a la misma cosa durante 8 años. Sí. Argentina viene jugando a la misma cosa durante 12 años. Perú no ha jugado a la misma cosa desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, el trabajo de reunir a Colombia y simplemente hacerles recordar cómo funcionan todas juntas es mucho más fácil que el trabajo de reunir a Perú y enseñarles cosas nuevas. Esa es la gran desventaja que tiene Perú, que no la puede cambiar, porque es un tema que tendrías que volver al pasado y decirle a la federación que no contrate 14 entrenadores. Sí, porque cada entrenador que ha venido ha hecho cambios. Marasur, a ver, más o menos de lo que recordamos, ¿no? Ya. Yeah. A ver, para empezar, el coreano, es un Sung-hong, que jugaba a, digamos, a la... O sea, jugaba a recibir bien, Perú recibía bien. Sí. Era un buen estratega. Había una, sí. había una rotación en la que estaban María de Fátima, Angélica Aquino y la Choco en recepción. Uh-huh. La pelota si caía, no, pues la mataba el 3. Sí. Pero no jugaba nada. No, claro, o sea, simplemente recibía bien y tenía buen saque. Fue suficiente para ganarle a un Colombia que estaba medio deteriorado, uh-huh. pero no alcanzó. Luego pasan con Natalia, que prácticamente fue interina. Sí. Interina. Sigue... Maraciulo, ¿no? Que Maraciulo para mí es el que mejor trabajó con ese equipo. ¿Pero por qué? Porque le dieron 2 años. Mira lo que se hace con 2 años, ¿verdad? Maraciulo en 2 años hizo de que Perú le ganara a Dominicana 3-0. Y igual es una guerra así. Pero pero él como hacía que otras recibían su lugar. Es que Maraciulo tuvo la brillante idea de pasar a Meguilaura a punta. Y no solo de pasar a Meguilaura a punta, pasar a Meguilaura de punta principal. Y le funcionó. Luego vino Luis Omar, que también hacía recibir a Carla Rueda, uh-huh. la escondía Angelita, pero sí usaba a Carla Rueda de opuesta. Luego estuvo Aparicio, que nunca la tuvo, y ahora con Paco, Ángela juega de punta. Intentó que Ángela uh-huh. recibiera, pero luego renunció a eso, me parece, o momentáneamente. Bueno, hay una formación dentro de la escuela americana de juego que te permite no usar a una punta para recibir. Yo creo que eso es lo que intentó hacer Paco. Pero por eso es bueno. En realidad Paco tiene la ventaja de que sus opuestos reciben. Daniela recibe, Coto recibe, perdón, Mayla recibe y Coto, que también ha jugado a costa, recibe. Que Coto es la otra peruana que está en el extranjero, que al fin está. Sí, por fin, ya está con su equipo en Grecia. Qué bueno por Coto, sí, la verdad. Felizmente, porque ya queríamos, no es que quisiéramos que te fueras, Coto, pero está bien que te hayas ido. Sí, felizmente. Sí, bien por estar jugando en la Liga Europea. Y bueno, todavía no ha jugado su primer partido con el Panathinaikos, pero una vez que lo juegue lo vamos a ver. Sí, vamos a ir con él. Ajá, y para hablar del otro deportista que está fuera, que es peruano, Álvaro Hidalgo, también ganó su partido en la Liga de Portugal. ¿Cuánto? No, sí, ¿cuánto? No sé. Ah, ya, pero ganó. No. Sí, sí, ganó. Lo importante es que ganó. No, pero vamos a averiguarlo. Ah, ya, pero es un poco rápido, porque ya son las 8 y nosotros también queremos ir a ver la entrevista con eso. Sí, nosotros queremos también ir a ver la entrevista con eso. Un saludo para la gente de zona de ataque. Sí, un saludo para todos los zonas de ataque. Sí, nosotros también. Sí, sí, no. Lo vemos como competencia respetable. O sea que hay competencia. Y no rivales. O sea que hay competencia respetable ya. Aquí está Álvaro. No. Aquí está Álvaro. Lo distinguiría ahí. Ay, por favor. Sí. Ya, ganar. Gané. Pero ya, vamos a investigar también acerca de la Liga de Portugal, que ya tiene fixture completo, ¿no? Así que vamos a poder saber qué día pega Alvarito para ver si logra lo que quiere su equipo, que es ascender a la Liga 1 de Portugal, que es una buena liga. Sí. Sí, además Portugal dio la sorpresa el año pasado. Ganando la Cuba. No, ascender a la BNF. Todo no, pero igual Cuba que es hoy. Sí, pero Cuba que está peor. Saludos al voleibol cubano en general, que esperemos que puedan arreglar sus cosas, porque
que son los mayores ganadores de Olimpiadas y de Copa Mundo también. Sí. Aunque China ya los empezó, pero la cosa es que es bien difícil para ver a Cuba. Bueno, nos vamos. Sí. Nos vamos a ver qué pregunta. Saludos a todos los espectadores que nos acompañaron en esta edición de Sobre la Net. Los esperamos el día viernes a partir de las 7:30, gracias a la señal de Metropolitana y la Universidad del Pregón Deportivo. Y nos vamos, Juan. Sí, nos vamos. Rápidamente, fugaz. Y hasta el viernes. Hasta el viernes, chao.